buenos días, bienvenido a otro episodio de El Mañanero aquí en All Wholesale. El día de hoy tenemos un invitado especial, el señor Arturo Lizárraga, que es el dueño y propietario de Tu Outlet. Para que lo visite, Estamos el día de hoy con el señor Ulises Rodríguez, alias El Mimoso, el señor Eliseo Gómez, su servidor Lucas Garnica y obviamente nuestro invitado, el señor Arturo Lizárraga. So, Arturo, cuéntanos un poco sobre el tema, cómo empezaste, cómo emprendiste y qué tipo de mercancía usas o cómo pues, ves. Pues ahorita empecé en el negocio de los pales, pues como todo va, buscando dónde por mejor calidad. Fui a unos lugares y la verdad prácticamente todos los lugares que he ido, pura mercancía que nomás te echan la mercancía arriba lo bueno y abajo pura basura. Y yo desde que estoy con ustedes, a toda la gente se lo recomiendo, a todo alrededor de Los Ángeles, de todos lados. La mercancía 100%, pura mercancía de pura calidad. Oh, mi gracias, Si escuchaste, Pedro. Y no hay publicidad pagada ni nada, pero ya todo el mundo, mis amigos saben que yo siempre les he recomendado este lugar. Que puro, todo viene nuevecito, todo me ha tocado bueno, mira, hasta el día de hoy. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato, exactamente. Qué bien. ¿A dónde te encuentras ubicado? Aquí estamos, aquí en Pico Rivera, por el 9207 Slanson Avenue, Pico Rivera. ¿Pico Rivera? ¿Estás abierto todos los días? Estoy abierto todos los días, estamos abiertos de 9 de la mañana a 7 de la noche. Qué bien, ya saben, para que visiten, ya tienen la dirección, sin embargo la vamos a poner ahí en pantalla para que vayan y lo visiten, saben, de lunes a domingo de 7 de la mañana, ¿dijiste? De 9. 9 de la mañana a 7 de la noche. A 7 de la noche. Qué bien. Es. Ah, pues muy bueno. Vayan y visiten a nuestros amigos de Tu Outlet, donde vas a encontrar tu mercancía más pechochona a los mejores precios. Por cierto, un saludo a nuestros amigos de Los Legendarios desde 1960. También un saludo a nuestros amigos de Los Incomparables Juniors y Auténtico Nivel. ¡Uy! Eliseo, pero cuéntenos, platíquenos, pregúntenos aquí. Especialmente a que es su cliente realmente. Tú lo has ayudado. Yo creo bastante. Que hoy no es tanto de hablar, sino de como preguntarle de dónde nació la idea y si de pronto le puedes dar algún consejo a los que nos están viendo de cómo manejar un tipo de negocios como el que tú tienes, ¿no? Pues una idea de cómo manejar un tipo de negocio. Para aprender un negocio, me imagino que para empezar un negocio es como todo, se va a empezar desde abajo. Por ejemplo, para agarrar a tus clientes y todo, pues tienes que dar ganándole, pues no te vas a hacer rico la noche de la mañana, tienes que empezar ganando como desde $1, $2, ¿para qué? Para que también la gente esté viniendo, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué tipo de publicidad tú manejas para poder atraer la atención de los posibles clientes que vas a tener? Manejo pues todo lo que es redes sociales, en el Instagram, TikTok, todos esos son los que... O sea, ¿te mantienes activo en las redes sociales? Sí, me mantengo activo en las redes sociales, así con amistades también que... ¿Y has creado algún grupo especial en WhatsApp? Muchos clientes manejan grupos de WhatsApp para mantener un canal de comunicación directo. Hasta ahorita no lo he manejado, pero sí es el propósito de hacer una lista de todos mis clientes en un grupo para estar mandando toda la mercancía que está llegando. No, y miré que estás haciendo un negocio híbrido, ¿no? Porque parte del outlet también les ofreces venta por pallet. Sí, venta, ¿verdad? Por pallet, sí, pues pura calidad aquí con ustedes, toda la muy buena mercancía. Súper bien. Es lo que les estoy ofreciendo, la caja misteriosa, muchos clientes han venido y les vienen por una caja y se llevan más. ¿Por qué? Porque viene directamente sellado desde Amazon. No están abiertos prácticamente como vas a otras bodegas y ya te venden la caja misteriosa ya abierta, ya con otro tipo de té. Y aquí no es tan misterioso. Y aquí la volvemos a cerrar. Y de aquí, de todos los que yo he ido aquí en Los Ángeles, yo años comprando y... Como te digo, me han metido pura cochinada y desde que estoy con ustedes ya 3 años, pura calidad. Todo me sale nuevecito, todo totalmente. No, Arturo, te agradecemos un montón que hayas sido cliente por nuestro, pues por tanto tiempo y que sigas apoyándonos. Nos alegra mucho que hayas emprendido esta nueva tienda. Yo sé que te va a ir muy bien, eres inteligente y pues sabes hacer las cosas, lo estás haciendo bien. Me parece ver que pusiste bins también en la tienda, en lo poco que vi en el advertisement, ¿o no? ¿El cuál? Pusiste cajones. Sí, cajones y todo.
¿Y cómo estás vendiendo en los cajones? O cómo pues estoy dando de pues, todo barato, de $5, de todo barato. ¿Para qué? Para que la gente venga a tu outlet y encuentre lo mejor. Mucha gente se ha quedado sorprendido de todo lo que viene totalmente nuevo. Como me tocaron cuatrimotos, motos, gracias a Dios todas las motos ya se vendieron, vienen selladas totalmente. ¿Te salió algo de electrónico? Oh, sí, me tocó también un Nintendo Switch nuevecito, me tocó una computadora de las de Toast, bocinas JBL. Me quedé sorprendido porque nunca me imaginé que me fuera a tocar algo así. Wow, qué bien. Sí. ¿Y manejas tipo de mercancía que compraste para tú empezar tu tienda? ¿Qué tipo de mercancía le compraste? Le metí la de... TGT General. Sí, le metí la del cinto. Oh, qué bien. ¿Y cómo has hecho el ejercicio, cómo haces todo el ejercicio de darle el valor a cada producto? O sea, ¿lo escaneas? Sí, pues haz de cuenta que lo escaneo yo cuando está en el mercado, de eso ya le cobro casi la mitad o un poquito menos de la mitad. ¿Para qué? Para que la gente también venga con nosotros. Sí, porque eso es importante que la gente aprenda a hacer, ¿no? Que, cómo ubicar el precio en donde sí, gusta. Sí, le queremos dar mejor precio que en todas partes, sí, ¿verdad? Sí, claro, para que seas... Porque es mejor calidad lo que estamos... Por la mercancía de aquí es muy buena calidad de todo lo que... De hecho, ahorita pues ya venía por uno de nada más de Amazon y me llevé otro. ¿Por qué? Porque a lo que yo miro nomás, todo es bueno, ¿sí me entiendes? Exactamente. Qué bien. La verdad, nuevamente, mil gracias de veras por acompañarnos. Lástima que nos queda poco tiempo en este podcast. Nos hubiera gustado compartir un poco más. Sería bueno ir a visitarlo, Yuli, ir a visitarlo en su aula y hacer un video desde allá, mostrarles, enseñarles el tipo de negocio que tiene. Y este realmente es un híbrido totalmente diferente, que debíamos de hablar de híbridos, porque no solamente vende por pieza, vende del bin, que son los cajones, y también vende por pallet, o inclusive por truck, si necesitan. Él es muy cercano a nosotros, trabaja con nosotros como broker también, y te puede también ofrecer por camión completamente. Sí, exactamente. No, y no nada más nosotros, también queremos invitar a toda la gente pechochona de Los Ángeles que vayan a visitarlo ahí en Pico Rivera, en Tu Aule Jiménez. Sí, ya saben, abiertos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y allá van a encontrar todos sus regalos navideños a un muy buen precio. Gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy. Nos acompañó el señor Ulises Rodríguez, alias El Mimoso, el señor Eliseo Gómez, el señor Arturo Lizárraga y su servidor Lucas Garnica. Nos vemos mañana.